Paulo Preciado, na minha opinião, é um dos filósofos contemporâneos mais importantes, né, que existe. Razão pela qual, de tempos em tempos, eu procuro encontrar aqui, no YouTube em particular, manifestações dele no sentido de aprender um pouco mais, né, com essa, a partir dessa mensagem que ele vem, de alguma maneira, propagando algumas décadas já a essa altura, né? No caso de hoje, que eu vou apresentar para vocês, e depois haverá outros tantos cortes, mas enfim, é um fragmento de uma conferência intitulada Disforia Mundi, cuja unidade temática, a meu juízo, pelo menos, é o processo de subjetivação e suas práticas no mundo contemporâneo. Vejam que a temática é relevante e diz respeito a todos nós, não, né, que se refere ao campo conceitual, mas também ao nosso modo de vida, né? Porque a partir das reflexões do Preciado, é possível colocar em questão o que somos, né, enquanto indivíduos, né, e o modo de vida que, de alguma maneira, nos conduz diante do mundo. Já no sentido de concluir, né, quero dizer para vocês, primeiro, que, evidentemente, todos os créditos da palestra original, bem como a temática de cada corte, estará disponível na descrição do vídeo, coisa número um. Coisa número dois, insisto, como já fiz, se vocês olharem o histórico de publicações do canal, mas já fiz algo semelhante com Franco Berardi, um filósofo italiano contemporâneo, muito relevante, no meu juízo também, né? Mas, enfim, eu estou desenvolvendo aqui uma atividade de curadoria digital, né, no tema de filosofia contemporânea no YouTube. E faço isso por uma certa convicção, porque acredito eu, provavelmente vocês também vão concordar comigo, a gente vive um momento de enfermidade política que quase que nos conduz a um certo grau de insanidade, né? E, portanto, em lugar de todos queremos falar ao mesmo tempo, é preciso, a meu juízo, criar oportunidades de escuta, né? E de escuta de pessoas que, obviamente, têm o que dizer. De modo que eu me mantenho aqui na minha atividade modesta, de escutar aqueles que têm algo a dizer no sentido produtivo, no sentido criativo, no sentido de propiciar autonomia, e, tanto quanto possível também, vou disseminando essas ideias por meio do canal, que é um canal modesto, um canal pequeno, não tem tantos inscritos, mas de toda sorte um canal que tem uma missão, né? E eu acredito que essa missão ela é relevante, ainda que tenha um pequeno alcance, no sentido de produzir, promover elementos imaginários, fantasias, enfim, produções, utopias que nos levem para além deste momento, que é um momento de asfixia quase do pensamento, porque, como disse para vocês, acredito nisso. A gente foi tomado por uma enfermidade política e que nos leva a uma espécie de verborragia que não conduz a lugar algum, mas que é absolutamente em favor do regime de dominação ao qual estamos todos nós submetidos. Então, espero que vocês gostem desse corte, como disse, haverá outros, e em particular, fico aqui na esperança, na expectativa, de que vocês tenham tempo para e oportunidade de ouvir o muito e de muito relevante a dizer que tem o povo preciado. Lo más interesante de la revolución que está teniendo lugar, de hecho, ahora ya sí lo digo, desde mi punto de vista es muy importante pensar que lo que está teniendo lugar es una revolución epistémica y política, y no simplemente la debacle apocalíptica del antropoceno. Es muy distinto, ¿no? Si esto es la revolución epistémica y política más grande y más importante de la historia, lo que podemos hacer ahí es muy distinto que si es simplemente una distopía apocalíptica del capitalismo neoliberal. Porque entonces, si es eso, se acabó. Entonces no hay nada que hacer. Entonces no sé qué hacemos aquí reunidos, ¿no? Pero creo que uno de los índices de que lo que está sucediendo es una revolución epistémico y política es que hay formas de vida que ya no son explicables desde el paradigma patriarco-colonial. ¿Me seguís? Esas formas de vida son las vuestras. Esas formas de vida no son explicables, no son binarias, no pueden explicarse desde el binarismo. A veces,
Fijaos cómo todavía estamos, es casi como si, en parte como si todavía tenemos una especie de fantasma de subjetivación de la modernidad heterocolonial. Es decir, que no somos sujetos del siglo XVI, ni del siglo XVII, ni del siglo XVIII, pero seguimos subjetivándolos como casi como si lo fuéramos. Es decir, que seguimos identificándonos como hombres y como mujeres, como heterosexuales y homosexuales, y cuando digo identificarnos, para mí lo importante no es ahí la noción de identidad, sino la noción de procesos de subjetivación, es decir, de gestión de la función deseante. Es muy distinto cómo tú gestionas tu función deseante si tú dices soy hombre o si tú dices soy no binario. Si dices soy no binario, de repente la función deseante dice uf, ¡ostras! ¿No? ¡Wow! ¿No? Multiplicación, proliferación, vibración, inestabilidad. ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Si tú dices no soy heterosexual ni homosexual, ¡wow! La función deseante, imagínate. Uf, ¿no? Arrasa. Por tanto, formas de vida que existen, que son no autorizadas, que no pueden ser nombradas desde el paradigma de la modernidad patriarcocolonial. Y claro, lo más fascinante es cuando esas formas de vida, además, por ejemplo, son niños que tienen 4 o 5 años, que de repente están ya casi es como si tuvieran un pie. Nosotros todavía somos como fantasmas de la modernidad colonial. Fijaos que... no sé, ¿no? Que, como que uno querría tener otra somateca, ¿no? Uno querría ser distinto, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, tú cuando me has presentado, no sé, me ha parecido curioso que de repente has dicho como un hombre y yo he pensado... ¿Quién será? ¿No? Como, no soy yo, ¿no? ¿Quién será, no? Pero claro, es decir, nuestra sensibilidad colectiva, eso que yo llamo estética petrosexo-racial, es tan normativamente fija, ha sido tan estructurada durante la modernidad, que somos incapaces de mirarnos los unos a los otros como si no fuéramos eso. Como si no fuéramos solo hombres, solo mujeres, solo, bueno, ya no os digo racializados, extranjero, nacional, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, alguien que tiene 4 o 5 años, yo ahora, por ejemplo, estoy en conversación constante con niños trans, ¿no? Niñas trans. Porque muchas veces las familias me llaman, me escriben y me dicen no podemos más, el niño está descolarizado, los psiquiatras nos lo patologizan, pero al mismo tiempo el niño está fenomenal, ya no sabemos qué hacer. Y de repente me encuentro hablando con estas familias y con los niños que tienen 4 o 5 años, 8, 10, 12, 14... Y ellas ya no están completamente en el paradigma de la modernidad patriarcocolonial. No. Ya están articulando formas de subjetivación que ya son constitutivamente disidentes. Por lo tanto, diría, a veces, fijaos, para mí no es que sean los lectores de mi libro, es que son casi los escritores de mi libro. O sea, yo últimamente he estado en diálogo, por ejemplo, con chicas trans de 15 años. Que yo digo, bueno, pues espérate, yo no sé, dime, yo me siento un escriba de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo a lo mejor, precisamente es que somos capaces, una noción que yo he utilizado mucho, que es una noción de Teresa de Lauretis, ¿no? Desidentificación y de José Esteban Muñoz, ¿no? Desidentificarse, ¿no? Es antes de cualquier otra cosa, ¿no? Si no eres capaz de situarte en una posición no binaria, por lo menos desidentifícate, por lo menos, ya por lo menos date el respiro de desidentificarte, por lo menos, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese, si te sitúas ahí como simbionte político de otro paradigma, ¿no? De repente estás ahí situado, hablando ahí, y dices, ya... No estoy hablando contigo ni como hombre, ni como mujer, ni como heterosexual o homosexual. Estoy hablando contigo como simbionte político de otro paradigma. Y ahí se abre otra posibilidad, ¿no? Como otra forma de vida. Y claro, esa forma de vida es súper frágil, ¿no? Porque está emergiendo. Entonces es como un jardín, hay que cultivarla, ¿no? O sea, de repente, no sé, yo ahora cuando me reúno con los niños que son súper jóvenes, ¿no?
pues de repente a mí me gusta de repente mezclarlos con las abuelas trans que tienen toda esa historia, ¿no? Y que viven de otra manera, pero que siguen, que son tan no paradigma como los niños, ¿no? Porque evidentemente tienen el cuerpo que tienen, porque tienen un cuerpo no binario, pero es que vosotros también tenéis todos un cuerpo no binario, ¿no? Es la capacidad de mirar ese cuerpo, es la capacidad de modificar la estética normativa que daría la posibilidad para que viéramos el cuerpo y, por tanto, la función deseante de forma desbinarizada, de forma descarbonizada, de forma despatriarcalizada. Claro, eso, no sé, es que ya no es invención de prácticas de libertad, eso es, no sé.